un sueño grande que me late en el corazón y se convierte en la convicción de un hidalgo transformado, de esperanzas, de manos juntas, de pueblos hermanados. El hidalgo que queremos está naciendo ahora, está surgiendo ya. Vamos Hidalgo, vamos con Julio, vamos Morena de corazón. Vamos Hidalgo, aquí hay un sueño, tú eres el dueño de un nuevo sur. Quiero un Hidalgo lleno de sueños, siempre adelante con mucho honor. Pueblo pujante de gente noble, rostro de cobre multicolor. Quiero un Hidalgo resplandeciente, justo y honesto, lleno de amor, sin ataduras, que sueñe grande juntos al porvenir. Vamos Hidalgo, vamos con Julio, vamos Morena de corazón. Vamos Hidalgo, aquí hay un sueño, tú eres el dueño de un nuevo sur. Vamos Hidalgo. Quiero un Hidalgo que mira al frente sano y seguro de triunfo y gol. Que asume retos, que vence etapas, que cambie y crece su esplendor. Quiero un Hidalgo resplandeciente, justo y honesto, lleno de amor, sin ataduras, que sueñe grande juntos al porvenir. El dueño de un nuevo sur. Vamos Hidalgo, vamos con Julio, vamos Morena de corazón. Vamos Hidalgo, aquí hay un sueño, tú eres el dueño de un nuevo sur. Vamos con ese es el Hidalgo que queremos. Julio Menchaca, la esperanza de Hidalgo. Vamos con Julio, de corazón. Tengo un sueño grande que me late en el corazón y se convierte en la convicción de un Hidalgo transformado, de esperanzas, de manos juntas, de pueblos hermanados. El Hidalgo que queremos está naciendo ahora, está surgiendo ya. Vamos Hidalgo, vamos con Julio, vamos Morena de corazón. Vamos Hidalgo, aquí hay un sueño, tú eres el dueño de un nuevo sur. Quiero un Hidalgo lleno de sueños, siempre adelante con mucho honor. Pueblo pujante de gente noble, rostro de cobre multicolor. Quiero un Hidalgo resplandeciente, justo y honesto, lleno de amor, sin ataduras, que sueñe grande juntos al porvenir. Vamos Hidalgo, vamos con Julio, vamos Morena de corazón. Vamos Hidalgo, aquí hay un sueño, tú eres el dueño de un nuevo sur. Vamos Hidalgo. Quiero un Hidalgo que mira al frente sano y seguro de triunfo y gol. Que asume retos, que vence etapas, que cambie y crece su esplendor. Quiero un Hidalgo resplandeciente, justo y honesto, lleno de amor, sin ataduras, que sueñe grande juntos al porvenir. Morena de corazón. Vamos Hidalgo, aquí hay un sueño, tú eres el dueño de un nuevo sur. Vamos Hidalgo, vamos con Julio, vamos Morena de corazón. Vamos Hidalgo, aquí hay un sueño, tú eres el dueño de un nuevo sur. Vamos con el dueño de un nuevo sur.
especial por el cierre de campaña de nuestro candidato Julio Menchaca. Resaltar que es la primera vez que se hace una transmisión interactiva de este tipo. Es importante que nos acompañen, compartan este link con sus amigos, con sus conocidos, con sus compañeros de partido, para que puedan sumarse a esta fiesta de la democracia. También recordarles que a la gente que está cerca de Plaza Juárez puede acercarse, todavía hay espacio, todavía falta un buen rato para que dé inicio el evento. Me presento, mi nombre es Carlos Mendoza, los vamos a estar acompañando en la transmisión junto con mi compañera. Hola, soy Karen Pajas, bienvenidos. Bueno, seguimos adelante con la transmisión. Hola, ¿qué tal? Les comento que pueden salir sus comentarios en todas nuestras redes sociales. Es importante que incluyan el hashtag MenchacaGobernador, el hashtag Hidalgo será potencia o hashtag cierre de campaña. Si están cerca de Plaza Juárez, los invito a que vengan a acompañarnos. Esta es la fiesta de la esperanza y el próximo 5 de julio, Julio va a ser el gobernador. Sí, es importante lo que mencionas, todavía hay lugar, esta es una verdadera fiesta, no sé si se alcance a escuchar en el fondo, pero están llegando contingentes de todos los municipios del estado de Hidalgo, particularmente de la zona metropolitana, están los transportistas, adultos mayores, los coordinadores operativos territoriales, la gente de la estructura de defensa y mucha gente que está llevando además por su propio pie, por su propia voluntad. Y es una verdadera fiesta, está la gente encargada de las redes ciudadanas, la gente de cultura, los deportistas, hemos visto batucada, hemos visto la banda, muchas personalidades del partido de Morena llegando, dándose cita a esta gran fiesta por la democracia. En unos momentos más se va a presentar el Hidalgo será potencia, que es un segmento que traemos para ustedes, y mientras queremos comentarles que el programa de gobierno de la Cuarta Transformación para Hidalgo no fue obra de la casualidad ni de la mente de unos cuantos. Gracias a toda la gente que participó en los diálogos por la transformación, a toda la gente que se dio cita para aterrizar todas las propuestas y compartirles que en estos ejercicios participaron más de 5.000 personas y se recibieron más de 16.000 propuestas de campaña que serán tomadas en cuenta. Además, con base a esto, se creó el primer programa de gobierno hecho por la gente y para la gente. Muchas gracias. Para continuar con el Hidalgo que queremos, con estas propuestas que escuchamos de todos los ciudadanos, es que se están creando el plan de gobierno que ya fue presentado y que seguirá siendo presentado a lo largo de esta transmisión. Por ello los invitamos a que vengan a Plaza Juárez si es que están aquí y si no, con nuestra transmisión interactiva podrán hacer comentarios en todas nuestras redes sociales y estarán apareciendo completamente en vivo a través de Facebook, de Twitter y de YouTube. Es importante, ayúdenos a transmitir, a compartir esta transmisión, ayúdenos a informar a sus familiares, a sus amigos, a sus conocidos, vénganse a Plaza Juárez, hay un ambiente inmejorable, completamente festivo, estamos todos de fiesta porque el próximo 5 de junio, Julio va a ser gobernador del estado de Hidalgo. Entonces, hacerles la invitación, utilicen las redes sociales, utilicen los hashtags Menchaca Gobernador, Hidalgo será potencia y cierre de campaña, y sus comentarios podrán aparecer en la pantalla durante la transmisión. A partir del próximo 5 de julio se iniciará con Hidalgo será potencia, un plan de gobierno que pretende acabar con la corrupción. Con este, la corrupción será un delito aún más grave y no habrá ninguna persona impune en nuestro estado. Para recuperar la paz se implementará la policía violeta, la policía turística, y con esto vamos a hacer que todas las mujeres y todos los hombres, las personas vulnerables, tengan una etapa de inclusión donde todos podamos aportar a nuestra sociedad. También vamos a tener un plan de gobierno donde todos los policías y las policías van a poder manejar dialectos y otras lenguas que se utilizan en nuestro estado para así poder escuchar a todas las mujeres y hombres que lo necesiten. Sí. También comentarles que estamos muy contentos porque este movimiento, que es de todas y todos ustedes también, que desde 2014 se fundó, hace rato estaba la dinámica de preguntas y respuestas con el público, desde 2014 estamos buscando un cambio verdadero, una transformación profunda del estado de Hidalgo, y muchos años después, en el 2022, va a llegar la transformación al estado de Hidalgo, de la mano de nuestro candidato y futuro gobernador, Julio Menchaca Salazar.
vénganse para Plaza Juárez, perdón que seamos tan insistentes, pero es que de verdad hay un ambiente inmejorable, es un ambiente festivo, siguen llegando las personas, siguen llegando los contingentes, sigue llegando la banda, es una fiesta verdaderamente. Les invitamos a que no se pierdan, que tienen que ser parte de la historia que se está construyendo, tienen que ser parte de la transformación que va a llegar a Hidalgo, y estamos muy contentos porque ya se va la mafia de la corrupción de aquí, de este mismo edificio que se encuentra en Plaza Juárez. Ha llegado el momento de irnos con un video, se llama Hidalgo será potencia, y aquí podremos escuchar exactamente cómo es que se desarrollará el plan de gobierno. A partir del próximo 6 de junio, cuando inicie la transformación en nuestro estado, vamos a trabajar juntas y juntos para construir un Hidalgo que será potencia. Aquí te explicamos paso a paso cómo lo haremos posible. Hidalgo es el estado con más retroceso en competitividad a nivel nacional de acuerdo al IMCO 2021. Está entre los 7 estados con las peores condiciones para trabajar en México y es el cuarto estado con mayor tasa de informalidad con un 75%. Los viejos gobiernos olvidaron que debían servir al pueblo y dejaron de invertir en lo verdaderamente importante, como en desarrollo social, que en 2018 tenía una inversión de 439 millones de pesos, mientras que en el 2022 se desplomó a 127 millones de pesos. O la educación, que en 2018 tenía un presupuesto de 354 millones de pesos, mientras que en 2022 solo se destinaron 182 millones de pesos. Y ofensivamente aumentaron el gasto en obras inútiles. No tuvieron beneficio para el pueblo. Se incrementó de 836 millones de pesos en 2018 a 2.100 millones de pesos en 2022. ¿Y qué decir del gasto en burocracia que pasó de 918 millones de pesos en 2018 a 1.709 millones de pesos en 2022? Pero desde este 6 de junio trabajaremos para construir un Hidalgo justo, con bienestar para nuestra gente, con oportunidades y trabajo. Son 4 los ejes sustantivos para construir el Hidalgo que será potencia. Acabaremos con la corrupción. Garantizaremos el bienestar social. Desarrollaremos la economía. Recuperaremos la seguridad. Número 1. Acabar con la corrupción. Lo primero es erradicar la corrupción de nuestro estado. Por ello implementaremos acciones concretas tales como: fortaleceremos nuestro sistema estatal anticorrupción para combatir fuertemente la impunidad. Realizaremos auditorías a administraciones pasadas para recuperar lo que se han robado, haciendo valer la ley de la extinción de dominio. Combatiremos la corrupción en todos los niveles de gobierno. Haremos uso transparente de los recursos públicos para llevarlos a donde el pueblo los necesita. Número 2. Garantizar el bienestar social de todas y todos. Por ello, garantizaremos que los programas sociales lleguen a quienes más lo necesitan. Tendremos un plan hídrico para tener agua potable en todos los municipios. Habrá atención de calidad y medicamentos suficientes. Y recuperaremos los hospitales y clínicas abandonadas. Nuestros niños y niñas tendrán útiles escolares gratuitos y escuelas dignas. Habrá becas para todas y todos en nivel básico, medio y superior. Que nadie tenga que abandonar la escuela. Número 3. Desarrollar la economía para alcanzar un mayor nivel de bienestar. Para lograrlo, desarrollaremos y crearemos polos y corredores industriales que generarán nuevos empleos. Desarrollaremos el campo con la definición de vocaciones, tecnología y capacitación. Crearemos la financiera estatal para el desarrollo que otorgará créditos y capacitación para micro, pequeñas y medianas empresas. Desarrollaremos el turismo aprovechando el 100% del impuesto sobre el hospedaje. Número 4. Recuperar la paz de nuestras familias. Por eso, trabajaremos coordinadamente con la Federación para prevenir el delito con eficacia. Capacitaremos y certificaremos a todas y todos los elementos con la creación de la Universidad de la Policía y el Certificado Único. Crearemos nuevas unidades especializadas para proteger a las mujeres con la Policía Violeta, a nuestros visitantes con la Policía de Turismo y a la ciudadanía a través de la Policía de Proximidad. Reforzaremos la vigilancia con más patrullas, equipamiento policial y una red amplia de cámaras de vigilancia conectadas al C5 con monitoreo permanente. Estas son las acciones sustantivas para construir juntas y juntos el Hidalgo que será potencia. Este 5 de junio, hagamos valer nuestra voz y salgamos a votar para traer el cambio verdadero y consolidar la transformación de nuestro estado.
Julio Menchaca, candidato común a gobernador. Morena, juntos hacemos historia en Hidalgo. Nos acompañe. ¿Cuál es su nombre? Víctor Soto. Hola, Víctor, ¿de dónde nos acompaña? De Pachuca. ¿Tienes algún mensaje para todas las personas que nos estén viendo?
Van a querer hacer lo que siempre hacen, pero ¿qué cree? Que no se los vamos a permitir. Ahora les va a salir el tiro por la culata. Perfecto, muchas gracias. Ah, ok, perfecto. Bueno, Tomás tiene un mensaje más que decirnos a toda la población. Ustedes también pueden estar aquí en la transmisión en vivo con nosotros, así que vengan a Plaza Juárez y ahora sí dejo a Tomás que nos dé un mensaje muy importante. Sí, al pueblo y a la ciudadanía nedalguense, sabemos que la oposición comprará el voto, por lo cual nos convertiremos en cazamapaches de esta elección para evitar el delito grave de esa coacción del voto, y además declaramos el triunfo de que Julio será gobernador. Muchísimas gracias, Tomás. Podemos ver mucho entusiasmo y también mucha energía. A continuación, mi compañero Carlos tiene otra entrevista en nuestra sección La Voz del Pueblo. Oh, sí, muchas gracias. Seguimos acá. ¿Cuál es su nombre? María Antonieta Vera Islas. ¿De dónde nos acompaña? De Santiago Tulantepec. Oiga, ¿y cómo usted ve el cierre de campaña, el evento, el ánimo de la gente? ¿Qué nos puede compartir? Vamos a ganar y vamos muy bien, y queremos a Julio Menchaca por gobernador y que pueblos indígenas estamos con él para que esto prospere y nos apoye. Y ayúdenos a compartir con la gente que está en casa, ¿cómo ve el ambiente del cierre de campaña? Es una fiesta, viene gente de todo el estado de Hidalgo, ¿cómo ve usted el cierre de campaña? Ah, muy bonita, aquí he encontrado muchas personas de pueblos indígenas que vamos para adelante, y con Julio Menchaca, Santiago Tulantepec arriba y Morena. ¿Algún último mensaje que quiera darle a la gente que está en casa, que nos ayude a defender la elección el 5 de junio, que salgan a votar temprano? Sí, para que salgamos el 5 de julio a votar y todos por Morena. Vamos a ganar, gobernador Julio Menchaca. Gobernador, gobernador, gobernador. Ah, adelante, aquí a ver quién más nos acompaña. ¿De dónde nos acompañas? Igual de Santiago Tulantepec, estamos coordinando la campaña del senador Julio Menchaca y vamos con todo. Bueno, senador con licencia. Vamos con todo, vamos a ganar. Venimos varios autobuses de nuestro municipio. En verdad es una euforia. Estamos contagiados de esta gran esperanza que todo Hidalgo necesita. Vamos a ganar, eso es seguro. Vamos a ganar y con la ayuda de todos ustedes. 4G, 4, la transformación. Llega a Hidalgo, el 5 de junio llega Julio. Muchas gracias, adelante Karen. Hola, muchísimas gracias. Me comentaban hace rato que usted es una mujer muy entusiasta, ¿me puede compartir de dónde nos acompaña? De Santiago Tulantepec, de ahí mismo. Hola, bueno, ¿y me puede decir por favor qué es lo que tiene que hacer la ciudadanía para cuidar el voto? Pues una, salir a votar lo más temprano que se pueda, otra, apoyarnos en afuera de las casillas, vamos a congregarnos, vamos a vigilar esos votos. Sabemos que hay muchas personas de los contrarios que reparten apoyos, despensas, mucho dinero. Vamos a identificar, y ya tenemos identificadas a muchas casas, así vamos a tumbarles todo eso que siempre están acostumbrados a hacer. Muchísimas gracias por tu participación. Continuamos totalmente en vivo. Los invitamos a usar el hashtag Menchaca Gobernador. También el Hidalgo será potencia. Y les recordamos que sus comentarios están apareciendo completamente en vivo en todas nuestras redes sociales. Así que por favor, síganos en redes, compartan la transmisión, también reaccionen. Y ahora sí, de este lado, por favor. Aquí tenemos a alguien muy entusiasta que estaba en este día muriendo por salir en la transmisión. ¿Cuál es tu nombre? Vicente Lugo Hernández. Mucho gusto. Cuéntanos, ¿también nos acompañas de Santiago Tulantepec? De Santiago Tulantepec, con mi familia. Julio Menchaca Salazar. Cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta que está haciendo la cuarta transformación en nuestro país? Para mí me gusta la transparencia. Y que aquí no hay guardaditos, aquí todo sale a la luz pública. Y a mí me gusta la transparencia que está haciendo también nuestro presidente de la República. Me gusta su trabajo y estoy aquí en apoyo a nuestro gobernador Julio Menchaca. Muchísimas gracias. ¿Algún mensaje que quieras darle a la ciudadanía para que este 5 de junio salga a cuidar las casillas?
Pues sí, yo invito a todos los que van a estar en las casillas, que cuiden mucho, que no, que estén tempranito para que estén vigilando ahí las casillas tempranito y que pues salgan a votar todos mis paisanos del estado de Hidalgo. Muchísimas gracias y ahora nos vamos a un video y continuamos con esta transmisión en vivo. Si están cerca de Plaza Juárez, aquí los esperamos. ¡Menchaca! 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 Yo levanto mi voz y escucho mi corazón. Soy mujer y compañera, soy pasión, soy ilusión. Soy presente, soy futuro, soy la transformación. Yo me enfrento cada día con orgullo y convicción. Mujeres, morena, voluntad, mente y pasión, empatía y convicción. Mujeres, morena, voluntad, mente y pasión, alegría y revolución. Mujeres, amor, es justicia, es valor, es la vida, es empatía, es rebelión. Mujeres con morena es por convicción, somos todas, somos una, somos la renovación. Juntos somos fuerza, somos del Estado de México. Agradecer muchísimo a María Eugenia Hernández. También desde el Estado de México nos engalana con su presencia el amigo Juan Pablo Sánchez. Nos distingue con su presencia la amiga Selene Ávila. Gracias desde San Luis Potosí, Saúl Hernández. Y desde Tlaxcala se encuentra hoy aquí en Hidalgo y le damos la bienvenida a Carlos Augusto Pérez. Y nos acompaña del estado de Coahuila, nuestro amigo Carlos Noriega. De nuestro vecino estado de Puebla, gracias Raimundo Atancio, muchas gracias por tu presencia aquí. Vámonos con los locales, compañeros. Agradecemos el acompañamiento de una gran aliada de este proyecto, nuestra amiga Lisette Marcelino Tobar. Inmejorable, estamos aquí con compañeras del municipio gracias, de Tlaxcuapan. A ver, todos Ángel una porra. Tenorio. Saluden, por favor. ¿Cuál es su También nombre? Buenos días. Saludamos con mucho agrado. ¿Cuál es su nombre? María. ¿De dónde nos acompaña? Agradecemos el acompañamiento de nuestra amiga. ¿Y cómo ve el cierre de campaña? Bien. Mucho ánimo en la gente. Gran aliado, Karen, vamos contigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre? Angelina Jiménez Martínez. Nosotros venimos de Doce Hidalgo. ¿Y cuál es su percepción de todo este evento? ¿Qué es lo que espera de la cuarta transformación? Y también, pues un cambio, ¿no? Un cambio para todo el pueblo, y también toda la ciudadanía. Referentes, ¿no?
Si gusta hacer una invitación, por favor, a toda nuestra ciudadanía para que nos acompañe en este gran evento. Claro, una invitación para que votemos por el señor Menchaca, ya que es el candidato adecuado para gobernarnos, para ayudarnos, ¿no?, a progresar. Muchísimas gracias, Carlos. Les recordamos que seguimos en el evento de la transmisión interactiva en la página de Facebook y en las redes sociales del candidato. Este es un ambiente festivo aquí, de donde nos acompaña. Hola, buenos días. Ingresando ya la plaza. Está saludando de mano, escuchando a todos los hidalguenses que se han dado cita a esta tarde aquí. Por favor, dicen el hashtag testimoniando cómo nos abraza el sol para que los comentarios aparezcan en las redes sociales. ¿Cómo están viendo el desempeño, el desarrollo de cierre de campaña? Nuestro próximo gobernador, y con él vienen otros invitados. Y vamos a ganar, Julio, y para recibir. Es una verdadera fiesta, ¿sí o no? ¿Qué es lo que esperan de gobierno? Porque vamos a ganar y Julio Menchaca va a ser gobernador. ¿Qué esperan del gobierno de Julio Menchaca? A mí mejor. ¡Gobernador! Nunca me fuera a PRI. Y arriba Machaca. Tenemos muchos acá invitados. Seguimos con las entrevistas. Que los vamos a presentar en bloque. Favor. Así que todavía nos falta señalar toda la presencia y los liderazgos que tenemos esta tarde. Aprovecho para agradecer la presencia de nuestro amigo Jorge. Y nos llena de emoción ver cómo va caminando nuestro candidato y recibe las muestras de afecto, de reconocimiento y de esperanza, porque hoy los hidalguenses saben que cuentan con un hombre que los respalda, un hombre que Puesta. Representa. Nuestra pregunta es, completa la frase con tu voto, Julio Menchaca va a ganar, opción número uno, por un margen considerable, opción número dos, contundentemente, y la opción número tres es, va a arrasar con las casillas. Los invito a votar. Una mención especial, agradecer la presencia y el apoyo. Dice, para que seas nuestro próximo gobernador, estamos contigo, Julio, al 100. Los compañeros licenciados de la Escuela en Derecho, Escuela de Derecho de la Generación 78 al 83. Claro que sí, muchas gracias por su presencia también, que fortalece y arropa al futuro gobernador del estado de Hidalgo, a nuestro amigo Julio Menchaca Salazar. Como decíamos, compañeros, vamos a ir presentando por bloques. También destacamos la presencia de compañeros diputados federales. Gracias, Brenda Espinosa. Y gracias también, diputado federal, Juan Ángel Bautista. Y estamos viendo a nuestros compañeros de diversidad. Muchas gracias por sumarse a este evento. Firmamos acuerdos con esta comunidad. Tenemos un compromiso. Un compromiso con la diversidad. Le damos la bienvenida al contingente que en la parte de atrás está haciendo arriba aquí a Plaza Juárez. Gracias, compañeras y compañeros, sean todos bienvenidos. Y de manera muy especial, desde aquí, desde este presidium, con respeto, pero sobre todo con reconocimiento, saludo a todas aquellas mujeres y hombres comprometidos con la transformación, comprometidos con la educación. Saludo a las maestras y maestros del estado de Hidalgo. Saludo al gremio del magisterio que hoy aquí está respaldando la transformación en el estado de Hidalgo. Por aquí nos están pidiendo también, nos avisan que ya llegaron nuestros compañeros de Tulancingo. Arriba Tulancingo, ¿dónde está la gente de Tulancingo? Grupo Tulancingo caminando a C, Grupo Independencia. ¡Arriba Tulancingo, claro que sí! ¿De dónde nos acompañan? Y grandes personalidades nos están acompañando. También está aquí desde Chiapas. Agradecemos la presencia del doctor Plácido Morales Vázquez, magistrado, presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Muchísimas gracias por acompañarnos y por dar respaldo a este proyecto de transporte.
dinos qué nos vas a preguntar. Bienvenidos nuevamente, estamos aquí, seguimos con el ambiente de fiesta que se vive en el cierre de campaña de nuestro candidato Julio Menchaca Salazar. Estamos aquí con las amigas y los amigos del partido Nueva Alianza, grandes aliados de la transformación. ¿De dónde nos acompañan? De Bocaja, municipio de San Salvador. Municipio de San Salvador. Oye, y cuéntanos cómo ven el cierre de campaña, el evento, el ambiente festivo, ¿qué les parece? Es un gran ambiente y en realidad estamos muy convencidos de que vamos a dar un cambio a este gobierno. Bueno, le invitamos a la gente que todavía nos está viendo, vénganse para Plaza Juárez, utilicen el hashtag Menchaca Gobernador, Hidalgo será potencia, para que sus comentarios puedan aparecer en las redes sociales de la transmisión. Adelante, Karen. Muchísimas gracias. Bueno, estamos en la sección Mensajes de la Esperanza. Vamos a estar en un momento más leyendo los comentarios de las personas que nos han, que han utilizado nuestros tres hashtags, Menchaca Gobernador, Hidalgo será potencia y cierre de campaña. Así que si quieren salir en nuestra transmisión en vivo, solamente utilicen nuestro hashtag y más tarde los vamos a estar leyendo. Bueno, y ahora sí, ¿me puede decir de dónde nos acompaña? Hola, sí, claro, somos del municipio de Pasoyucan. ¿Cuál es su nombre? César Rodríguez. ¿Tiene un mensaje para la ciudadanía y que nos ayuden a cuidar las casillas este 5 de junio? Claro que sí, compañeras y compañeros, los invitamos a que cuiden sus casillas, no dejamos que haya fraude, todos juntos vamos a hacer más, compañeras. Muchísimas gracias y a continuación nos vamos al siguiente spot que se llama Llamado al Voto. ¡Menchaca! 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 En Hidalgo llegó el momento del cambio que nuestro Estado necesita, de extirpar a la mafia de la corrupción, de expulsar a los que durante 93 años explotaron al pueblo. Tú y tu familia merecen un gobierno honesto y responsable y que cumpla su palabra, pero sobre todo que trabaje de la mano de ya sabes quién. Este 5 de junio, vota para construir el Hidalgo que queremos. Julio Menchaca, candidato común a gobernador. Juntos hacemos historia en Hidalgo. Morena. Amigos agricultores campesinos, mis reconocimientos por su ardua labor que realizan todos los días. Hoy Plaza Juárez se desborda de la esperanza de miles de ciudadanos hidalguenses que hoy se suman a este movimiento que busca un mejor Hidalgo, el Hidalgo que queremos, el Hidalgo que soñamos y el Hidalgo que merecemos. Muchas gracias por su presencia a los amigos de los Reyes. Por donde caminamos nos encontramos grupos de gente organizada que vienen a acompañar a nuestro candidato Julio Menchaca al cierre de campaña. ¿Cómo te llamas, compañera? Rosángel Eloína Calva, de Progreso de Obregón. Nos acompañan de Progreso de Obregón. Hoy una pregunta, veo que vienen bastante organizados, veo que vienen todos uniformaditos. ¿Cómo ves el cierre de campaña y el desarrollo en general de la elección? Pues mira, sin duda creemos en las propuestas de Julio Menchaca. Todo Hidalgo está emocionadísimo, se siente el calor del pueblo, la algarabía en verdad que se está viviendo ahorita en Pachuca. Y aquí con esta gente que viene de Progreso de Obregón, que dejó sus quehaceres, que dejó todo por venir a apoyar a nuestro candidato Julio Menchaca Salazar, porque él será el gobernador de la esperanza, él será el gobernador del pueblo. Y todos con Julio Menchaca por un Hidalgo con esperanza. Muchas gracias. Oye, y en Progreso, ¿qué onda? ¿Nos van a ayudar a salir a votar temprano el domingo 5 de junio? Por supuesto, esa es nuestra tarea. Nuestra tarea no termina aquí. Nuestra tarea, y viene la más fuerte, salir a votar el 5 de junio, ¿sí? Vamos a darle una porra a nuestra... A ver, una porra para Julio Menchaca. ¡Menchaca! 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 Por último, ¿algún mensaje que quieras compartirnos para la gente que nos está viendo desde casa en la transmisión? Claro que sí, que tendremos por fin un Hidalgo con esperanza. Y como dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, amor con amor se paga. Y si Juárez viviera, con Julio estuviera. Karen, vamos.
¡Gobernador! ¡Gobernador! Karen, veo que ahí también tienes ahí gente contigo. Seguimos, por favor. Sí, claro, con mucho gusto. ¿Cuál es su nombre? Reina López Martínez. ¿De dónde nos acompaña? De Progreso de Obregón, Hidalgo. ¿Cuál es el mensaje que tiene a toda la ciudadanía para que salga a votar este 5 de junio? Pues yo invito a las personas que salgan a votar este 5 de junio por Julio Menchaca, que va a ser el ganador. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con otra porra, por favor, vamos a organizar otra porra. A ver. ¡Gobernador! 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 Y aquí tenemos a otra compañera de este lado, claro que sí. ¿Cuál es su nombre? Silvia Martínez Martínez. ¿De dónde nos acompaña? De aquí de Progreso, de Obregón, Hidalgo. ¿Cuál es un mensaje que tiene para todo Progreso de Obregón que la están viendo completamente en vivo a través de nuestras redes sociales oficiales del candidato Julio Menchaca? Que salgamos a votar el 5 de junio por Julio Menchaca, que es nuestro gobernador, y afuera el PRI. Invitamos nuevamente a la gente que nos esté siguiendo en casa. Ayúdenos a compartir el link de la transmisión con sus familiares, con sus amigos, que nadie se pierda de esta gran fiesta de la democracia. Es importante señalar que tienen que utilizar los hashtags Menchaca Gobernador, cierre de campaña, Hidalgo será potencia, para que sus comentarios puedan aparecer en la pantalla durante la transmisión del evento. Pues seguimos en un ánimo festivo con los compañeros de Progreso. Muchas gracias por acompañarnos. Agradecemos a la gente de Progreso que aquí nos está acompañando. La verdad es que ha habido un interés enorme de toda la población, de los 84 municipios, de todos los sectores, mujeres, jóvenes, adultos mayores, deportistas, la gente de las estructuras, de Nueva Alianza, del Partido del Trabajo, de Morena, desde luego. Seguimos acá, Karen, si me acompañas, junto con otras compañeras. ¿De dónde nos acompañan? Del municipio de San Agustín, Mezquititlán. Ah, miren, de la Sierra de Hidalgo, de San Agustín, Mezquititlán. ¿Cómo ve usted el evento, el cierre de campaña? Muy bien, está al 100 y va a ganar, primero Dios. Mire, yo tengo una teoría, que el 5 de junio arrasamos en las casillas, como dijeron hace rato la gente que nos está viendo en las encuestas, pero hay una tarea muy importante, yo quiero preguntarle si usted nos va a echar la mano a cuidar las casillas el 5 de junio para que no nos hagan lo que siempre nos hacen. No, vamos a cuidar con todo y vamos a defender el voto a capa y espada, cuente con eso. ¿Algún mensaje que quiera enviar a nuestras amigas y amigos que están en vivo en la transmisión de Facebook, en las páginas oficiales de nuestro candidato? Claro. Muy buenas tardes, amigos, y que nos alcanzan a ver por estos medios. Y a nuestro amigo, de parte del municipio de San Agustín de Mezquititlán y de un amigo, Agustín Adrián Velázquez, y familia, y toda la gente que nos viene apoyando del municipio, cuenten con todo el apoyo. Y este 5 de julio, de junio, gana Julio. A ver, que se note ese ánimo. ¡Julio! ¡En junio gana Julio! ¡En junio gana Julio! Adelante, Karen, continuamos aquí con la transmisión. Se podemos observar como todas las personas tienen una gran energía, una gran afición por Morena. Y ahora sí, vamos a otra entrevista, claro que sí. ¿Cuál es su nombre? Yo, Adalberta Hipólito Reséndiz. Usted como representante de su población de Progreso, ¿verdad? ¿Nos puede dirigir algunas palabras para todas las personas que nos están viendo completamente en vivo en la página de Facebook, Julio Menchaca? Pues para nosotros es una persona honorable, que creemos que viene a trabajar y viene a ganar, por eso estamos con él. ¿Y qué es lo que siente de acompañarnos y de estar rodeada de miles de personas con la misma causa, apoyando la esperanza? Pues mire, para nosotros es como dijéramos que estuviéramos con Obrador, es unidos con él. Claro. Es un honor estar con Obrador, igual con Julio Menchaca. Claro que sí, y ahora nos pueden deleitar con una porra, por favor. ¿A cómo no? Sí. ¡Alabío! ¡Alabao! ¡Alabí bomba! ¡Alabí!
Muchísimas gracias, chicos. Ahora le paso el micrófono a Carlos. Bueno, aquí seguimos, esperamos que pase un poquito la ambulancia. Estamos en transmisión en vivo con los hashtags Menchaca Gobernador, cierre de campaña, Hidalgo será potencia. Recuerden para que sus comentarios aparezcan durante la transmisión. Nos encontramos aquí, ¿cuál es tu nombre? Ricardo Lechuga. ¿De dónde nos acompañas? De aquí, de Pachuca, de la capital. Oye, y cuéntanos, ¿cómo ves el cierre de campaña? ¿Cómo ves el evento, el ánimo de la gente? Espectacular, es una fiesta. Me parece que la izquierda sin alegría no es izquierda. Y esta es la demostración, es una fiesta, es una celebración anticipada del triunfo que se va a tener el día 5 de junio. Mira, hace ratito hicimos una encuesta en la que el 70% de la gente dijo que Julio Menchaca iba a arrasar en las casillas. ¿Tú qué opinas de esto? Va a arrasar, 2-1, mínimo. ¿Algún mensaje que quieras enviarle a la gente que nos está viendo desde casa, que nos está acompañando en la transmisión? Claro que sí, que ya ganamos. O sea, el triunfo es un hecho. La diferencia es tal que lo único que les queda es el fraude. Es entonces que tenemos que organizarnos con la comunidad, con las colonias, con los vecinos para cuidar esta elección. Hay que cuidarla, hay que vigilar los paquetes electorales, hay que vigilar el traslado, hay que estar conscientes de que lo van a querer hacer y es momento de defender el triunfo. Es importante lo que mencionas, ya lo dijo nuestro candidato Julio Menchaca, vamos a ganar, pero no hay que confiarnos, hay que estar atentos al cuidado el día de la elección, hay que estar atentos a defender la esperanza, a defender las casillas, a defender los votos. Acá, ¿cuál es tu nombre? Dino. ¿De dónde nos acompañas? A Totonilco el Grande. ¿Cómo ves el evento, el cierre de campaña, el ambiente de fiesta que se vive? Pues al momento de llegar, yo más o menos a las 11 de la mañana empezaban a llegar los contingentes de personas. Hoy, que son las 12:35 de la tarde, pues vemos que está la Plaza Juárez abarrotada, la plaza simbólica donde se va a vivir una fiesta democrática en unos minutos. Vamos a ver a nuestro candidato a dirigirnos su mensaje. Ya hay muchas personalidades que están en el presidio, pues en la espera de que llegue nuestro candidato. ¿Algún mensaje que tengas para la gente que nos está acompañando en su casa, en su trabajo, desde las transmisiones en las redes oficiales del candidato? Pues nada, yo creo que comentar lo que dice nuestro candidato. Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar. El próximo 5 de junio vamos a volver a hacer historia en Hidalgo. Muchas gracias. Recordarles, ayúdenos a compartir la transmisión con sus amigos, con sus conocidos. Estamos en el corazón político de la capital hidalguense, donde en unos minutos más va a estar Julio Menchaca, nuestro candidato y futuro gobernador del estado de Hidalgo, dirigiéndonos su mensaje. Mientras, le paso el micrófono a mi compañera Karen, que está aquí con otro grupo de personas. Hola, ¿qué tal? Muchísimo gusto. ¿Cuál es su nombre? Guillermina Calva Galvez. ¿De dónde nos acompaña? De Progreso, la colonia del Bondo de Progreso. Perfecto. Ahora me puede contar, por favor, cuáles son sus emociones, qué es lo que siente de estar aquí. Con mucho gusto, mucha alegría de escuchar tantas cosas que hemos visto. ¿Cuál es el apoyo que usted ha recibido por parte de todos sus compañeros? Pues hasta ahorita se ha recibido muy poco. Y fíjese que el día de hoy estamos en una transmisión en vivo en Facebook para todos. ¿Hay algún saludo, alguna persona muy especial a quien le quiera mandar una felicitación, un mensaje? ¿Cómo se llama? Julio, mando muchos saludos y muchos abrazos a todo el universo. Muchísimas gracias y ahora sí vamos con Carlos. Sí, miren, pues nos estamos encontrando aquí, nos estamos moviendo porque es una verdadera fiesta lo que estamos viviendo. Recuerden, este 5 de junio, domingo, temprano, las casillas abren a las 8 de la mañana. Hay que estar muy puntuales en familia para evitar que nos hagan lo que nos han hecho siempre. Creo que va a ser una fiesta de la democracia. Vamos a llenar las urnas con la esperanza de la gente de Hidalgo que ya quiere un cambio. Bien puesta. Eso. Y ese 5 de junio vamos a llenar las urnas con la esperanza de las y los hidalguenses que quieren un cambio, que quieren una transformación profunda de la vida pública de este estado, que durante 93 años lo ha gobernado la misma clase política que nos tiene sumergidos en la miseria, en el abandono, en el olvido, y ya se van. Por eso tenemos que estar contentos, por eso es una fiesta. A ver, que se escuche el ánimo de la gente. La segunda encuesta. ¡Julio Gobernador! ¡Julio Gobernador!
¡Julio Gobernador! ¡Julio Gobernador! Perfecto, y ahora sí regresamos al Vota para que vayas practicando. Esta es una sección donde lanzaremos alguna pregunta interactiva ante todos ustedes y podrán seleccionar alguna respuesta. Después haremos la contabilización de votos y les daremos a conocer el resultado. La pregunta es, ¿quién ganará en Hidalgo? La opción A es Julio Menchaca, la opción B es los Tuzos del Pachuca que hoy se juegan la final de la liga y la C es obvio los dos. Así que vamos practicando con nuestro voto en esta sección interactiva. En un momento más le daremos a conocer a usted que nos está viendo desde casa cuáles son los resultados. Carlos. A ver que se escuche el ánimo otra vez. En junio gana Julio, en junio gana Julio. ¡El Julio gana Julio! Miren, y mientras la gente responde, nos ayuda a responder la encuesta, es importante mencionarles que como ya lo dijo nuestro candidato, el próximo 5 de junio estamos ante dos alternativas. Elegir entre los mismos de siempre, los que han ocupado y allanado el poder durante décadas sin progreso para el Estado de Hidalgo, o la transformación que va a llegar de la mano de nuestro candidato Julio Menchaca. Es importante, si usted quiere votar por Morena, quiere votar por Nueva Alianza, quiere votar por el Partido del Trabajo, usted despiértese temprano, que nos acompañe en casa, ayúdenos a emitir su voto lo más pronto posible, mientras más rápido estén las urnas llenas, muchísimo mejor. A ver, aquí pasamos de este lado, señora, ¿cuál es su nombre? Manuela Carvajal Flores. ¿De dónde nos acompaña? De Progreso. También de Progreso de Obregón. Oiga, ¿y ustedes se organizaron voluntariamente para poder venir al evento? Con la licenciada. Se organizaron con la licenciada, muy bien. Oiga, ¿y qué le parece? ¿Cómo está el ambiente que se está viviendo? Julio va a ganar, Julio va a ganar. ¿Usted qué espera de un gobierno que se diga de transformación? Que cambie la vida, que cambie todo. Que la 4T que se está llevando a cabo a nivel nacional con ya sabemos quién, se refleje también en Hidalgo, ¿sí o no? Sí, Hidalgo, Hidalgo. A ver, pasamos acá. ¿Cuál es su nombre? Israel Valdés Carvajal. ¿También de Progreso de Obregón? Venimos de Progreso aquí con la licenciada Rosángel. Ah, muchas gracias. A ver, yo le tengo una pregunta que está difícil de contestar. ¿Los Tuzos remontan hoy en la final o no remontan? Yo creo que van a ganar, ¿eh? Ya. Miren, hoy tenemos dos motivos para celebrar. El primero de ellos es que estamos en una fiesta de la democracia con nuestro candidato Julio Menchaca, que va a ganar, no solo va a ganar, va a arrasar. Y además estamos de fiesta porque hoy remontamos en el Hidalgo. Algo que nos une son esas dos cosas. Por último, ¿qué esperas tú de un gobierno de transformación? Yo creo que va a seguir los pasos de López Obrador y nos va a apoyar a toda la gente pobre que está olvidada. Por ejemplo, aquí tenemos a los adultos mayores, también vienen de Progreso de Obregón, vienen a apoyar a Julio Menchaca. Muchas gracias. Miren, como ya mencionó nuestro candidato, es importante, y que sea yo insistente en esto, salgamos a votar temprano, salgamos a tomarle foto a las sábanas una vez que se termine el recuento de las casillas, para que nuestras compañeras y compañeros encargados de la defensa del voto sepamos a las 8 de la noche a más tardar que Julio Menchaca es gobernador del estado de Hidalgo. A ver, que se escuche el ánimo de la gente. Ya decidió, Julio será gobernador de Hidalgo. ¡A la bomba! ¡Julio! ¡Julio! ¡Ganará! ¡Bravo! ¡Progreso! Quiero mandarle un gran abrazo a nuestro amigo Natividad porque hemos recibido todo el apoyo. ¡Nati! Bueno, seguimos acá. Mi compañera Karen anda por acá atrás también buscando otras personas que entrevistar. Mientras la trae, nosotros recalcarles otra vez, utilicen los hashtags Menchaca Gobernador, cierre de campaña, Hidalgo será potencia, para que sus comentarios puedan aparecer en la transmisión en vivo de la página de Facebook y de las redes sociales de nuestro candidato. Aquí vivimos un ambiente verdaderamente festivo, un ambiente de transformación, un ambiente de unidad. Está muy contenta la gente que nos está acompañando en contingentes de los 84 municipios. Es la primera vez que vemos una concentración de gente así,
masiva de transformación que está llegando, el mensaje de la esperanza a todos los rincones del estado de Hidalgo. Miren, aquí nos acompaña más gente. ¿Cuál es tu nombre, compañera? Mi nombre es Katia Rivera y vengo de Francisco y Madero. De Francisco y Madero. ¿Cómo ves el cierre de campaña? ¿Cómo ves el ambiente que hay en la gente? No, es un ambiente de fiesta, la verdad, todos estamos, se nota el ambiente, la vibra de toda la gente que está aquí apoyando a nuestro candidato. La verdad, nos sentimos y somos ganadores ya. Muchas gracias. Ahora vamos al spot, el futuro de Hidalgo. Pronto definirás el futuro de Hidalgo. Por un lado están las y los corruptos de siempre y sus mentiras. Por el otro, el proyecto de la esperanza y de la honestidad. Por primera vez tenemos la oportunidad de construir un gobierno que escuche y resuelva los problemas trabajando en armonía de la mano de ya sabes quién. Este 5 de junio, vota por el Hidalgo que queremos. Julio Menchaca, candidato común a gobernador. Juntos hacemos historia en Hidalgo. Morena. Partido Nueva Alianza de Jacuba y los amigos de Morena de Tepango. Muchas gracias por estar presentes en esta fiesta de la esperanza. Gracias por su convicción, su ánimo y su entusiasmo. Y mire nada más la noticia que nos acaban de dar. Otro mexicano que brilla, además de Julio Menchaca, por supuesto, aquí en Hidalgo. Nos están informando que Sergio Pérez, el famosísimo piloto, para quienes gustan del deporte motor, Checo Pérez acaba de ganar el Gran Premio de Mónaco, poniendo en alto el nombre de México. Checo Pérez gana primer lugar en el Gran Premio de Mónaco, así como Julio Menchaca va a quedar en primer lugar de las elecciones el domingo 5 de junio. Y por supuesto también muchas gracias al presidente municipal de Valle de Chalco, Solidaridad, Armando García Méndez. Muchísimas gracias por acompañarnos y por estar aquí presente en este día histórico para nuestro estado de Hidalgo. Y también... Y estamos de vuelta en nuestra sección La Voz del Pueblo. Esta sección cuentan las personas cuáles son las emociones. Les realizamos una pequeña entrevista para que ustedes allí en casita se den una idea de lo que está pasando aquí en Plaza Juárez. Y a continuación, ¿nos puede decir su nombre, por favor? Agustín. ¿De dónde nos acompaña? De aquí, de Pachuca. ¿Cuál es su percepción y todas las emociones que les pueda contar a todos allí en casita de lo que está ocurriendo aquí? No me acuerdo. Le dio un poquito de... Ok, perfecto. Y nuestro candidato ya está arribando en este momento a nuestras instalaciones. Ya se encuentra saludando a toda la gente preciosa que cree en la esperanza. Carlos. Buenas tardes, nos encontramos aquí, compañero, ¿cuál es su nombre? José Guadalupe Ordaz Calva, capitán, comandante de autodefensas pacíficas aquí en el estado. ¿De dónde nos acompaña? Mineral del Mote. ¿Cómo ves el ambiente que se vive en el cierre de campaña, en el evento de nuestro candidato Julio Menchaca? Es un excelente evento, es la fiesta por la democracia. Los de enfrente ya están moralmente acabados. Vamos a gobernar aquí el estado de Hidalgo con Morena y sus aliados. Esperamos que todo el equipo que ha venido rodeando al licenciado Julio Menchaca también esté ahí gobernando junto a él. El pueblo está cansado de tanta pinche tranza y hoy el sueño de muchos hidalguenses, adultos mayores como su servidor, se está viendo realidad aquí en Hidalgo. Ya lo vimos con Andrés Manuel y ahora aquí en Hidalgo. Muchas gracias. En casa les recordamos, estén atentos a la transmisión. Ya llegó nuestro candidato y futuro gobernador del estado de Hidalgo, Julio Menchaca, a esta el corazón político de la capital hidalguense, la Plaza Juárez. Por cierto, donde se encuentra el edificio donde a partir de septiembre va a estar atendiendo nuestro futuro gobernador, Julio Menchaca. Seguimos aquí, compañera. Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Sandra Ordaz. ¿De qué municipio nos acompaña? También de Mineral del Monte, integrante del Comité Ejecutivo Estatal de Morena de la Secretaría de Arte y Cultura. Mira, es muy importante el tema del Comité Ejecutivo. ¿Cómo se ve desde la dirección de Morena que tiene que ser
el gobierno, un gobierno de auténtica transformación. Así debe de ser, hay que mandar obedeciendo como es la máxima de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Es un gusto estar aquí en esta gran fiesta por la democracia y pues invitar a todos los hidalguenses que este próximo 5 de junio se sumen a este proyecto transformador en Hidalgo. Despedimos con una porra bien fuerte. Gobernador, Julio Gobernador, Julio Gobernador, Julio Gobernador, Julio Gobernador, Julio Gobernador. Y bueno, ahora sí nos enlazamos, ya está aquí nuestro candidato Julio Menchaca y en un momento regresamos. Gracias Pachuca, gracias por esta recepción, por esta plaza llena, muchísimas gracias, un escenario extraordinario, extraordinaria imagen, es una postal maravillosa que nuestros compañeros de Morena estén llenando, ¿qué digo llenando? Estamos con plaza pública saturada, llenísima de muchísimos compañeros, mujeres y hombres de buena voluntad que hoy son testigos de un momento histórico. Muchísimas gracias nuevamente a todas, a todos por estar aquí. Muchas gracias por darnos ese entusiasmo y esa alegría. Sin duda alguna, estos 58 días de campaña han sido de ánimo, han sido de entusiasmo, han sido de tocar conciencias y tocar corazones. Esta ha sido una campaña de esperanza. Hemos conocido a los hidalguenses de los diferentes municipios. Hemos conocido su historia, su cultura, su tradición. Pero hemos vivido también sus enormes necesidades. Y hoy sabemos que Julio Menchaca representa la transformación del estado de Hidalgo. Julio Menchaca representa la oportunidad de un Hidalgo mejor, más justo, más noble, más generoso, más feliz. Un Hidalgo con bienestar a nuestros adultos mayores. Un Hidalgo con oportunidades para nuestros jóvenes. Un Hidalgo que reconozca la lucha histórica de las mujeres. Un Hidalgo diferente. Un Hidalgo con esperanza. Porque Julio Menchaca representa la esperanza de Hidalgo. Julio es esperanza, Julio es esperanza. Gracias, gracias compañeros, muy contentos, vean nada más cómo arropan a nuestro próximo gobernador, cuántos liderazgos, personajes de la vida pública nacional se dan cita, porque lo que estamos viviendo compañeros no es poca cosa. Estamos haciendo historia, terminando con 93 años de una clase política que se quedó aquí, que se enquistó, que no quería irse. Y ya, ya llegó su hora en que va a tener que salir de este lugar en donde estamos reunidos. Ya se van y por eso este ánimo, este entusiasmo, este acompañamiento que estamos viendo con este movimiento. Vamos a acabar con 93 años de corrupción, por eso estamos de fiesta. Vamos a transformar Hidalgo y lo vamos a hacer con los principios de nuestro máximo líder nacional, Andrés Manuel López Obrador. Por eso, aquí en la Plaza Juárez y en Hidalgo, que se escuche muy fuerte, que es un honor estar con Obrador. Y mira, mira Diana, tenemos hasta presencia de los Cabos. Gracias a nuestra querida amiga Irene Román Salgado, nuestro próximo gobernador
saludando a miles de mujeres y hombres de buena voluntad, dispuestos a transformar al estado de Hidalgo. Muchas gracias a todos por su presencia. Lo hemos dicho continuamente, lo mejor que tiene este movimiento son sus mujeres y hombres, que son promotores de transformación, personas que llevan el mensaje de la esperanza. Muchas gracias a todos. Y nuestro próximo gobernador, saludando a todos los presentes. Aquí vemos a nuestro amigo Julio Menchaca recibiendo las muestras de afecto, las muestras de reconocimiento de las y los hidalguenses que hoy ven en él la esperanza de un mejor mañana, de un mejor Hidalgo, del Hidalgo que soñamos y merecemos. Muchas gracias por su acompañamiento a los amigos de Tulancingo, a los amigos de Cuautepec, que hoy se hacen presentes en esta fiesta de la democracia. Gracias también a la comunidad de San Ildefonso, de Tepeji del Río. Gracias, compañeros. Y bueno, vamos a iniciar formalmente con nuestro programa. Sigue saludando nuestro próximo gobernador a todos los presentes. Muchas gracias. ¡Gobernador! 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 Gracias a los grupos de Huichapan. Tenemos, como decíamos, compañeros, plaza pública llena y las calles aledañas también. Saturado este espacio cívico, mandando un mensaje muy claro que ya se van, que sus días están contados y que viene un gobierno de transformación. Gracias a todos. Sigue saludando nuestro próximo gobernador a las miles de mujeres y hombres que hoy se han dado cita para testimoniar este momento histórico. Vamos a dar unos minutos para iniciar formalmente con la presentación. Vamos a iniciar formalmente con el evento. Nuevamente, compañeros, agradecer a todos y cada uno de los que se han dado cita en esta plaza. Muchísimas gracias. Vean nada más que imagen, plaza pública llena, y calles aledañas también dándose cita en este momento histórico. Vamos a presentar otro bloque de invitados. Hemos venido presentando a nuestros amigos que amablemente nos acompañan, nos arropan esta tarde en Pachuca. Destacar nuevamente la presencia de nuestra amiga, muy conocida en Hidalgo, muchas gracias, María Merced González González. Agradecemos el acompañamiento en esta fiesta de la esperanza de nuestro amigo Nabor Rojas Mancera. Un referente de la vida pública del país. Muchas gracias, Ricardo Monreal Ávila. Le damos la bienvenida a un gran aliado, a un hombre que ha promovido este gran movimiento de la esperanza en el estado de Hidalgo, a nuestro amigo
César Cravioto. Este movimiento tiene aliados de primera. Destacamos la presencia del presidente estatal de Nueva Alianza, el profesor Sergio Hernández Hernández. Agradecemos el acompañamiento de un gran aliado, del presidente estatal del Partido del Trabajo, Javier Vázquez Calixto. Presidenta estatal de Morena, muchas gracias a nuestra querida amiga Sandra Ordóñez. Le damos la bienvenida a esta gran fiesta de la democracia a la presidenta de la Comisión de Honor y Justicia de Morena, a nuestra amiga Eloísa Vivanco Esquide. Gracias, gracias también a nuestro coordinador general de campaña, al doctor Natividad Castrejón. Agradecemos el acompañamiento de una mujer que es muy importante en la vida familiar del próximo gobernador del estado de Hidalgo, Carolina Menchaca Vite. Compañera de vida del próximo gobernador, muchas gracias a la señora Eda Vite Ramos. Y desde luego que le damos un caluroso recibimiento al hombre de la transformación, al hombre de la esperanza, al hombre que ha tocado puertas, conciencias y corazones durante 58 días de campaña, al próximo gobernador del estado de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar. ¡Gobernador! 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 Muchas gracias por el apoyo, por todo ese entusiasmo a esta plaza pública. Miles de mujeres y de hombres que hoy se han dado cita para testimoniar el inicio de la cuarta transformación en el estado de Hidalgo. Vamos a iniciar con el mensaje de nuestro compañero, de nuestro aliado, Javier Vázquez Calixto. Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra el día de hoy este hermoso pueblo de Hidalgo? ¿Estamos de fiesta, sí o no? Hoy Hidalgo está de fiesta. Quiero agradecerles a todo este pueblo que hoy está unido aquí y que ven en Julio Menchaca Salazar la esperanza del cambio que Hidalgo necesita. Quiero decirles que hoy, entre todos ustedes, este gran equipo de hombres y mujeres que han venido hasta aquí por sus propios medios, que algunos tuvieron que viajar durante toda la noche para hacer presencia y decirle a Julio Menchaca que confiamos en ti, que vamos a votar este próximo 5 de junio y que te vamos a hacer gobernador entre todos juntos, porque estamos seguros que la esperanza de cambio para este pueblo cansado de corruptos eres tú, Julio, la esperanza de Hidalgo. Amigas y amigos, quiero decirles que durante esta campaña nos dimos cuenta de muchas cosas, pero de lo que estoy totalmente seguro es que esta gran unidad de estos tres partidos, de asociaciones civiles, de organizaciones sociales, de gente
que quieren un cambio, vamos a llevar al triunfo a Julio Menchaca y estamos seguros de que va a hacer las cosas bien. Estamos seguros de que va a seguir los pasos de ustedes, ya saben quién, para transformar el estado de Hidalgo. Estamos seguros que ya sabes quién confía en Julio Menchaca para que juntos él, ya saben quién, y Julio Menchaca saquemos a Hidalgo del atraso en el que se encuentra. Amigas y amigas, muchas gracias. Si saben ustedes quién gana el próximo 5 de junio, perdón, no escuché. ¿Quién gana el próximo 5 de junio? ¡Otra vez! ¡Muchas veces! ¡Julio! 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 ¡Julio Gobernador! ¡Gracias! Muchas gracias a nuestro estimado Javier Vázquez Calixto, delegado estatal del Partido del Trabajo. ¡Muchas gracias, Javier! Es muy grato presentar a un gran aliado. Un hombre que ha caminado estos 58 días al lado del próximo gobernador. El presidente del partido Nueva Alianza, nuestro amigo Sergio Hernández Hernández. ¿Qué imagen tan impresionante en esta histórica Plaza Juárez, que ha sido testigo de muchos movimientos sociales, pero que hoy, sin lugar a dudas, será testigo del movimiento social más importante en este estado en más de 90 años, cuando todos hagamos a Julio Menchaca gobernador de Hidalgo. ¡Ayúdenme! ¡Gobernador! ¡No se oye! ¡Más fuerte! ¡Gobernador! 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 Con ese coro, Julio Menchaca ha venido recorriendo todo el estado, fortalecida esta candidatura común por el Partido del Trabajo, por Nueva Alianza Hidalgo y desde luego por Morena. Juntos hemos impulsado esta candidatura, pero esta candidatura sobre todo se fortalece y llegará a ese triunfo con los miles de ciudadanos a lo largo y ancho del estado que están apoyando a Julio Menchaca. No ha importado en la sierra, en la Huasteca, en los llanos o el valle, no ha importado la distancia. Hay hombres y mujeres que han salido de sus hogares hace muchas horas para estar aquí, como tampoco ha importado el clima. Lo mismo el sabroso calor de la Huasteca, lo mismo la lluvia que nos dio en Jacala o el viento que nos topamos en San Agustín Tlaxiaca. Nada fue impedimento para que las plazas públicas se llenaran. ¿Por qué? ¿Por qué pueden estas plazas públicas, incluso a las 9 o 10 de la noche, como fue allá en Tezontepec de Aldama, con plaza llena? Porque Julio Menchaca despierta la confianza de la gente, porque Julio Menchaca sintetiza la aspiración de la gente. Por eso hemos decidido apoyar e impulsar esta candidatura. Y sin lugar a dudas, el próximo 5 de junio vamos a llenar las urnas a favor de Julio Menchaca. Y vamos todos a cambiar esta historia, llevando a Julio Menchaca a la victoria. Todos vamos a escribir una nueva historia para Hidalgo. Lo vamos a hacer, lo vamos a lograr. Amigo Julio Menchaca, al entregarte los hidalguenses su voto de confianza
el próximo 5 de junio, vamos a entregarte un enorme compromiso, una enorme responsabilidad, la que espera a esta gente que hoy está aquí y que allá en sus hogares sabe de este evento. La transformación de Hidalgo, mejores oportunidades para la niñez y la juventud, para los hombres y mujeres y desde luego para los adultos mayores. Eso es lo que espera Hidalgo de Julio Menchaca y estoy seguro que así va a ser. Déjame decirte, amigo Julio, lo más importante para lograr esa victoria será corresponder a la confianza de la gente. Confianza, palabra que se dice fácil, pero nunca puedes perder de la confianza de tus amigos y de tus gobernados. Y estoy seguro que Julio Menchaca sabrá responder a ello. Por nuestra parte, convocamos a toda la población del Partido del Trabajo, de Morena, de Nueva Alianza, Ciudadanos sin Partido, a que demos ese voto, pero también a que cuidemos ese voto. Por nuestra parte tenemos cubierto el 100% de las casillas para votar y vigilar ese voto. Y hoy amigo Julio, ante la figura emblemática del presidente de México, en su momento quien marcó la historia, dijo en una parte de uno de sus pensamientos más importantes: el respeto al derecho ajeno es la paz. Y si hoy pudiera, nos diría: el respeto al voto de los ciudadanos es la paz y el progreso de Hidalgo. Amigo Julio, junto con tu esposa, con tus hijos, has recorrido el estado y estoy seguro que tu conocimiento y tu experiencia, junto con el respaldo de tu familia, serán importantes para cumplirle a los hidalguenses. Y hoy aquí en este evento en que concluye esta campaña formalmente, aunque nos faltan 3 días más, te repito lo que dije al inicio allá en la Huasteca, en ese ambiente enorme y maravilloso. Amigo Julio, con el voto de los hidalguenses, quiero que escribas las páginas más hermosas de este libro que se llama Hidalgo. Quiero leer ese libro en los próximos años que diga: este es el Hidalgo que soñaste y su autor se llama Julio Menchaca, gobernador. Muchas gracias al profesor Sergio Hernández Hernández. Apreciamos mucho su mensaje. Es turno de escuchar a nuestro delegado político nacional de Morena, un hidalguense por adopción, buen amigo de este proyecto. Muchas gracias, César Cravioto. Hoy Hidalgo vibra, hoy Hidalgo se estremece, porque en 7 días Hidalgo va a hacer historia. En 7 días Hidalgo va a elegir como su gobernador a Julio Menchaca. Después de una larga campaña, después de recorrer más de 75, 80 municipios, desde la Huasteca, la sierra, el altiplano, nos hemos dado cuenta
que el pueblo de Hidalgo ya está listo, ya está preparado para hacer de Hidalgo un estado donde gobierne la cuarta transformación, donde gobierne un gobernante aliado del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. A lo largo y a lo ancho, es un honor estar con Obrador. 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 A lo largo y a lo ancho del estado, esta imagen de plazas repletas, esta imagen de plazas que tienen mucho entusiasmo y mucha alegría se ha repetido, porque aquí no hay acarreo, aquí no hay presión. Todos los que estamos en esta plaza estamos por convicción y por ilusión de transformar el pueblo de Hidalgo. Y también, como representante del Comité Nacional de Morena, quiero darle todo mi reconocimiento a todos los compañeros y compañeras que han tocado puertas, a todas las compañeras y compañeros que han recorrido todas las comunidades del estado, convenciendo, proponiendo, haciendo de la propuesta de Julio Menchaca la mejor propuesta para el estado. Cuando iniciamos la precampaña y la campaña, Morena tenía un poco más del 40% de la intención de voto. Gracias al extraordinario trabajo de nuestro candidato, de su equipo de campaña, de los tres partidos que vamos en esta candidatura común, hoy todas las encuestas nos dan arriba del 60% de la intención del voto. Julio Gobernador, Julio Gobernador, Julio Gobernador, Julio Gobernador, Julio Gobernador, Julio Gobernador, Julio Gobernador. Esta victoria del pueblo de Hidalgo nadie nos la va a arrebatar. Este momento histórico para transformar Hidalgo y para sacar al PRI después de 93 años, nadie nos lo va a arrebatar. Por eso tenemos que cuidar la elección. Tenemos que cuidar y defender cada voto. Tenemos que concentrarnos afuera de las casillas. Una vez que se cierren las casillas, a las 6 de la tarde,
los convocamos a estar alrededor de las casillas para defender el triunfo del pueblo de Hidalgo, para defender el triunfo de Morena, para defender el triunfo de Julio Menchaca. ¡Que viva Hidalgo! ¡Que viva Morena! ¡Y que viva nuestro próximo gobernador, Julio Menchaca Salazar! ¡Muchas gracias! Muchas gracias, compañero César Cravioto, por ese mensaje de júbilo, ese mensaje de apoyo que refrenda la consolidación de la Cuarta Transformación en el estado de Hidalgo. Es un honor tener en esta tierra hidalguense, esta tierra de lucha e historia, a un referente de la izquierda nacional mexicana, un hombre de firmes convicciones, un gran aliado y promotor de este movimiento de la esperanza. Es el turno de escuchar el mensaje de nuestro amigo Ricardo Monreal Ávila. Muchas gracias. Hidalgo, Hidalgo, llegó la hora. Hidalgo ha logrado construir un movimiento. Lo dije hace unos meses. Julio Menchaca y ustedes han logrado construir un movimiento social que supera con mucho lo partidista. Julio Menchaca y ustedes han logrado generar la esperanza, generar la alegría, generar este movimiento transformador que Hidalgo necesita. Por eso vamos a ganar. Vamos a ganar. Le decía a Julio Menchaca: Julio Menchaca, tú eres la esperanza y la alegría para que después de 93 años logres transformar de fondo al estado de Hidalgo. Este estado lleno de historia, este estado lleno de alegría y de esperanza. Yo fui gobernador en 1998 y lo único que le digo a Julio, le he dicho porque fue el mejor senador de la República que hemos tenido como presidente de la Comisión de Justicia. Le he dicho a Julio Menchaca: el pueblo de Hidalgo te va a llevar a gobernador y te va a llevar a gobernar tu tierra. Solo un consejo: cuando llegues al palacio y nombres tu equipo, ni lo mismo ni los mismos. Un cambio profundo. Aquí hay muchos jóvenes, mucha gente honesta y honrada que quiere una oportunidad para enfrentar el proceso de cambio en Hidalgo. Ni lo mismo, ni los mismos. También le he dicho a Julio, un consejo, estimado Julio: no te rodees
de bufones ni aduladores. No los necesitas. Necesitas solo al pueblo. Porque es probable, como ya lo saben todos, que vamos a ganar. Y después del domingo 5 de junio, van a estar ahí los mismos tocando las puertas para reciclarte en tu gobierno. ¡No lo aceptes! ¡Aquí hay pueblo! ¡Aquí está tu pueblo! ¡Aquí está la gente que ha luchado por el cambio! ¡No está solo! ¡Julio no está solo! ¡No 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 está solo! Pedimos, senadores de todo el país, a refrendarle nuestro apoyo. Viene la senadora Antares de Guanajuato, el senador Ernesto de Veracruz, el senador Eduardo Ramírez de Chiapas, la senadora Nestora de Guerrero, Héctor Vasconcelos de la Ciudad de México, Guadiana, senador de Coahuila, senadora Malú Mícher de Guanajuato. Y vienen nuestros dos senadores de Hidalgo que han hecho mucho trabajo por esta tierra. Y el senador Pedro Haces, dirigente nacional de CATEM. ¡Que viva Hidalgo! ¡Hasta la victoria! ¡Hasta la victoria! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Menchaca! ¡Vamos a ganar! 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 Muchas gracias por ese mensaje contundente a nuestro gran amigo, el senador Ricardo Monreal Ávila. Es turno de escuchar el mensaje más esperado, la voz de la esperanza, el hombre de la transformación. Vamos a escuchar el mensaje de nuestro próximo gobernador, Julio Menchaca Salazar. Compañeros, si es posible, se los pedimos bajar momentáneamente las banderas, la lona. Déjenos ver esta imagen. Llegamos hasta atrás del parque, que todos tengamos una buena visibilidad. Les suplicamos momentáneamente bajar lonas, bajar banderas. Permítanos que todos los que están reunidos en esta plaza tengan la oportunidad de llevarse una muy buena imagen de este evento, por favor. ¡Oe, oe, oe! ¡Julio, Julio! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Julio, Julio!
Muchas gracias. Amigas, amigos hidalguenses, esta es una fiesta cívica. Esta es una fiesta cívica. Aquí hay alegría, porque en Hidalgo abrazamos la esperanza. Tenemos muy pronto la posibilidad de tener en nuestras manos nuestro presente, nuestro futuro. A través de un proceso democrático, del ejercicio de un derecho, del cumplimiento de una obligación, de votar el 5 de junio. Y no solamente de eso, sino de cuidar ese voto. Cuidar ese voto que nos va a permitir demostrar cuál es la idea, cuál es el proyecto, cuál es el movimiento que va a gobernar los próximos 6 años en Hidalgo. Este movimiento está fortalecido, desde luego, en un ejercicio de altura de miras, de generosidad por fundadores y simpatizantes de Morena, de Nueva Alianza, y agradezco mucho siempre a su líder, mi querido Sergio, el gran trabajo que ha hecho Nueva Alianza, y desde luego también del PT. Muchas gracias, Javier, y a todas, a todos los simpatizantes. El Partido de la Educación. Y este movimiento es incluyente porque atiende. Esa es la diferencia de este movimiento. Esa es la diferencia de este movimiento con los eventos de los adversarios. Los adversarios parece que van a un funeral y efectivamente van al sepelio del viejo régimen, de lo que ya no queremos en Hidalgo, de lo que ya no queremos en México. Este movimiento es incluyente. Este movimiento siente el poder de las y los jóvenes, de las mujeres, de los hombres, de los adultos mayores, de las y los obreros, de las y los campesinos, de las y los maestros, de las y los profesionistas, de los comerciantes, de los empresarios,
de todos los sectores de la sociedad. En el próximo gobierno. En el próximo gobierno, en esta inclusión, en el próximo. Gracias. En el próximo gobierno, todos los sectores van a ser atendidos, pero sin duda, como lo marca este movimiento, primero los pobres, porque la pobreza, la miseria, se ha acentuado en nuestra entidad. Más del 60% de la población en Hidalgo es pobre. Dos municipios son considerados de muy alta marginación, 12 de alta marginación. Desafortunadamente, en los más alejados, en donde hay población indígena, el 12%, es donde más cruda es la pobreza, es donde más hace falta la intervención del Estado y de la sociedad, emparejar el piso, generar condiciones distintas, atender, multiplicar, trascender nuestra cultura indígena, nuestros pueblos originarios, porque precisamente esa es la naturaleza de Hidalgo, este mestizaje, esta riqueza de cultura, de gastronomía, de muchas cosas, de recursos naturales, pero lo más valioso, sin duda, las mujeres y los hombres de Hidalgo. Yo agradezco mucho esta muestra de solidaridad, porque sé que muchos de ustedes caminaron mucho tiempo. Hay personas, hay compañeras, compañeros que tardaron horas, que salieron muy temprano o que salieron desde ayer para ser solidarios en este evento. Esta es una muestra de la alegría y una muestra del compromiso. Por eso les digo de frente, no les voy a fallar. No tengo derecho a equivocarme, porque sé que no estoy solo. No es solamente ganar una elección. Solamente ganar una elección, como lo dijo el senador Monreal, es gobernar con y para el pueblo, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Y esa muestra de solidaridad obliga, sin duda, a expresarles esta fraternidad. Vamos a ganar. Thank you.
este apoyo, este respaldo. Este apoyo, este acompañamiento se va a trasladar. Este entusiasmo, esta alegría, se convierte en un compromiso de hacer un buen gobierno, honesto y austero, de utilizar adecuadamente los recursos del pueblo en las necesidades más sentidas de la población. Nada de cuestiones de oropel, de lujo, superficiales. Atender esos servicios públicos que reclama la gente, el agua, los caminos, la educación, la salud, las oportunidades para evitar que siga siendo el Estado expulsor de migrantes. Tenemos más de 400,000 mujeres y hombres que arriesgando su vida, su integridad, van a otro país, van a Estados Unidos para buscar el sustento, el alimento de su gente. Y desde aquí, desde la Plaza Juárez, damos un grito fuerte, ya basta de falta de oportunidades, ya basta de servicios malos, ya basta de funcionarios corruptos. Ya basta de falta de oportunidades. Desde aquí, desde la Plaza Juárez, teniendo un símbolo tan especial aquí, que ilumina esta plaza, vamos a tener el acompañamiento del gobierno federal y el mejor presidente de la época moderna de México, Andrés Manuel López Obrador, va a tener en Hidalgo un gobernador aliado que va a aterrizar la transformación en nuestro estado. Con ustedes, con el pueblo, porque fundamentalmente, y la frase que más me gusta del presidente, Es un honor estar con Obrador. Y va a tener el presidente un aliado en Hidalgo y en los otros 5 estados en donde va a haber elecciones. Porque este movimiento es imparable, porque la fuerza de la gente se ha manifestado, porque estamos tocando puertas, pero estamos tocando corazones y estamos haciendo compromisos, porque amor, con amor se paga, y eso va a corresponder a un gobierno digno y decoroso, eficiente, directo. ¡Julio! Sonrían. La campaña ya la ganamos. Lo que nos toca el domingo es ganar contundentemente la elección. Pero para eso, miren, ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar!
Y vamos a votar. No crean que los adversarios se van a cruzar de brazos y van a decir, bueno, pues ya perdimos. No, van a hacer todo lo que saben hacer para evitar, para limitar este triunfo. Pero con la fuerza de las y los hidalguenses, vamos a votar y vamos a defender el voto. Hay que estar en la casilla, hay que acompañar las urnas, hay que defenderlo en un movimiento pacífico, sin romper un solo vidrio, con respeto a los adversarios, pero no nos vamos a dejar que pretendan quitar un triunfo que es del pueblo de Hidalgo. ¡En junio gana Julio! 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 Quiero mencionar también a mis dos compañeros, a Imelda, senadora de Sinaloa, Cristóbal de Michoacán, y a las diputadas, diputados federales, presidentes municipales, a las dirigencias de los partidos. Miren, les he dicho en otras ocasiones, cuando nos critican porque nos acompañan de otros estados, nosotros tenemos mujeres y hombres que presumir. Del otro lado no pueden acompañarlos porque tienen orden de aprehensión o porque están en la cárcel o son impresentables. Aquí tenemos representantes dignos y decorosos que defienden desde el Congreso Federal, las y los senadores, las y los diputados federales, esta transformación. Ellos hacen un gran trabajo, un gran esfuerzo de conciliación política, pero también de demostración, quién tiene la mayoría y cómo la vamos a ejercer en el Congreso Federal. Traslademos esta fiesta cívica al domingo y con contundencia, desde cada rincón, desde cada comunidad, de cada municipio, les vamos a demostrar el 5 de junio que vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar. ¡Que viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Que viva Morena! ¡Viva! ¡Que viva Nueva Alianza! ¡Viva! ¡Que viva el PT! ¡Viva! ¡Y que vuelva a vivir Hidalgo! ¡Viva! Muchísimas gracias, compañeros. Muchísimas gracias a todos. En particular, llegamos a 45 mil personas que ven este evento en redes sociales. Muchas gracias, 45 mil personas en redes sociales conectados. Muchísimas gracias a todos ellos que a la distancia también se suman a este cambio, a esta transformación. Agradecer nuevamente a los que hoy están en esta plaza, mujeres y hombres dispuestos a convertirse en protagonistas del cambio verdadero. Muchas gracias, Pachuca, muchas gracias a los 84 municipios que hoy se dieron cita, y como ya dijo nuestro candidato, todavía nos faltan 3 días de campaña, terminamos este evento y nos vamos a recorrer la Sierra Alta, los municipios que nos faltan. El acto más simbólico, vamos a cerrar en Tepehuacán de Guerrero con un acto muy importante. Vamos a saludar a las mujeres y hombres trabajadoras de ese municipio, pero vamos a gritarle a su clase política que ya se van. El cacicazgo en el estado de Hidalgo llegó a su fin. Muchas gracias, compañeros, muchísimas gracias por mandar este mensaje tan poderoso en esta plaza cívica. Aquí nos vemos el 5 de septiembre porque vamos a hacer gobierno, y va a ser un gobierno de todos, va a ser un gobierno honesto y que siga los postulados.
de la Cuarta Transformación. Decirles también, compañeros, decirles también que se van a quedar las pantallas para ver la final del fútbol mexicano. La final final, aquí se queda todas las pantallas, el sonido, para que también celebremos esta justa deportiva donde seguramente Pachuca va a remontar y nos va a dar otra felicidad. Nos vemos el 5 de junio, vamos a ganar de manera muy contundente, vamos a saturar las urnas y vamos a darle a Hidalgo el gobierno que merece. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias. Hidalgo se sube a la Cuarta Transformación. Tengo un sueño grande que me late en el corazón y se convierte en la convicción de un Hidalgo transformado, de esperanzas, de manos juntas, de pueblos hermanados. El Hidalgo que queremos está naciendo ahora, está surgiendo ya. Vamos Hidalgo, vamos con Julio, vamos Morena de corazón. Vamos Hidalgo, aquí hay un sueño, tú eres el dueño de un nuevo sol. Lleno de sueños, siempre adelante con mucho honor. Pueblo pujante de gente noble, rostro de cobre multicolor. Quiero un Hidalgo resplandeciente, justo y honesto, lleno de amor. Sin ataduras, que sueñe grande, juntos al porvenir. Vamos Hidalgo, vamos con Julio, vamos Morena de corazón. Vamos Hidalgo, aquí hay un sueño, tú eres el dueño de un nuevo sol. Vamos Hidalgo. Quiero un Hidalgo que mira al frente sano y seguro de triunfo y gol. Que asume retos, que vence etapas, que cambie y crece su esplendor. Quiero un Hidalgo resplandeciente, justo y honesto, lleno de amor.
Hidalgo. Vamos con Julio, vamos Morena de corazón. Vamos Hidalgo, aquí hay un sueño, tú eres el dueño de un nuevo sol. Vamos con Julio. Vamos Hidalgo, vamos con Julio, vamos Morena de corazón. De corazón. Vamos Hidalgo, aquí hay un sueño, tú eres el dueño de un nuevo sol. Ese es el Hidalgo que queremos. Julio Menchaca, la esperanza de Hidalgo. Morena enseña a sus militantes para lograr un mejor país. Que hacer el bien a sus semejantes es otra forma de ser feliz. Unamos fuerzas en la faena contra la mafia neoliberal, para ganarles con el Morena cada batalla electoral. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización. Morena enseña a sus militantes para lograr un mejor país. Que hacer el bien a sus semejantes es otra forma de ser feliz. Unamos fuerzas en la faena contra la mafia neoliberal, para ganarles con el Morena cada batalla electoral. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización. Llegó el momento del mal gobierno, llegó el final. Llegó el momento del movimiento de regeneración nacional. Es el partido de la esperanza, que soy la auténtica oposición. Un movimiento de amor que avanza contra el despojo y la corrupción. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización.
Movimiento Regeneración Nacional, pacífico hasta el final. Morena enseña a sus militantes para lograr un mejor país, que hacer el bien a sus semejantes es otra forma de ser feliz. Unamos fuerzas en la faena contra la mafia neoliberal, para ganarles con el Morena cada batalla electoral. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación, conquistaremos la democracia con invencible organización. Morena es el partido del pueblo unido para cambiar. Morena, la vida pública lograremos regenerar. Morena, el pueblo puede salvar al pueblo, ya lo verás. Morena, de todo México la esperanza del cambio en paz. Y si el país se moreniza, no nos gana Televisa. Morena, todo el mundo con Morena para arriba. Morena enseña a sus militantes para lograr un mejor país, que hacer el bien a sus semejantes es otra forma de ser feliz. Unamos fuerzas en la faena contra la mafia neoliberal, para ganarles con el Morena cada batalla electoral. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación, conquistaremos la democracia con invencible organización. Morena es el partido del pueblo unido para cambiar. Morena, la vida pública lograremos regenerar. Morena, el pueblo puede salvar al pueblo, ya lo verás. Morena, de todo México la esperanza del cambio en paz. La organización es la mejor manera de ganar para de la esperanza, que soy la auténtica oposición, un movimiento de amor que avanza contra el despojo y la corrupción. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación, conquistaremos la democracia con invencible organización. Morena es el partido del pueblo unido para cambiar. Morena, la vida pública lograremos regenerar. Morena, el pueblo puede salvar al pueblo, ya lo verás. Morena, de todo México la esperanza del cambio en paz. Morena, Movimiento Regeneración Nacional, pacífico hasta el final. Morena enseña a sus militantes para lograr un mejor país, que hacer el bien a sus semejantes es otra forma de ser feliz. Unamos fuerzas en la faena contra la mafia.
Morena en